a los que estén que no estén regularizados, no estén metidos en regularizados en sus papeles y toda esa cuestión, háganlo. Si tienen problemas para acomodar los papeles o algo, acérquense a la asociación de talleres. Nosotros con todo el gusto les ayudamos, sin ningún fin, sin ningún interés y sin ningún costo. Nosotros les decimos cómo hagan las cosas, cómo nosotros los guiamos, y que ellos vayan perdiendo el miedo a hacer unos talleres formales, unos talleres que estén en orden, ¿sí? Yo los invito a todos ellos, no tengan por qué tener problemas, ni por qué andar metiéndose en problemas, que llegan los inspectores, los clausuran, los cierran, los saben. No, nada de eso. Acérquense a la asociación de talleres. Y ustedes lo saben, que cada vez que hay un cambio de administración, se acerca, tanto aumenta como los tránsitos, policía, los inspectores, todo eso, aumenta todo ese detalle, se cierra más la... en buscar los problemas. Entonces yo sí les recomiendo que hagan eso. Si tienen problemas o algo, acérquense con nosotros, sin ningún interés, no tiene cobro. Inclusive si quieren afiliar hacia nosotros, con todo el gusto los afiliamos a la Asociación de Talleres Automotrices de Durango. El día 6 de agosto tenemos nuestra reunión general, una asamblea, y hacemos la invitación extensiva. Ahí va a haber una plática técnica de transmisiones automáticas impartida por un ingeniero de capacidad, de bastante capacidad, porque este ingeniero viene de Monterrey, no sé si mucha gente lo conozca. Es el ingeniero Lezama, es patrocinado por Rosfran, una marca de aceites, y eso va a ser ahí. Ahí mismo vamos a entregar unos reconocimientos de manejo de residuos peligrosos por el municipio. Ahí va a estar el municipio. Hay muchas posibilidades que nos acompañe nuestro presidente, el contador público Adán Soria, y también me supongo yo que va a estar ahí también la delegada de Profepa. Ahí se van a estrechar los lazos de amistad entre todos nosotros, para trabajar todos de la mano sin tener ningún problema, ningún inconveniente.